Oscar 2023, parte 1. Joder, pero si no tiene claqueta. Si quieres ir a los Oscars 2023 con los deberes hechos, estas son las películas que no te puedes perder. La primera es The Banshees of Inisherin, protagonizada por Colin Farrell y nominada en 8 categorías. Todo a la vez en todas partes, siendo la película más nominada de esta edición con 11 nominaciones, ni más ni menos. La espectacular Babylon, que cuenta con 3 nominaciones, entre las que figuran mejor banda sonora. Este año Bollywood también tendrá presencia con Triple R, una descabelladísima película de acción que lleva una nominación por mejor canción original y que a punto ha estado de llevarse el de mejor película. Y ojo con Black Panther Wakanda Forever, porque va con 4 nominaciones, entre las que figura la de mejor actriz de reparto. Argentina 1985, nominada a la mejor película extranjera. Y bueno, yo creo que con esto ya tienes para empezar. Si quieres que hablemos de más películas, revienta ahí el botón de like, maldita.